Hola, bienvenidos a Jorge Horta Noticias Radio. Así es, amigos, este 12 de octubre será el aniversario de la ciudad de Tecate, el 127 aniversario de esta ciudad que nos ha acogido a muchos que venimos de otras ciudades. Aquí en Tecate, pues como dice la canción, Tecate me dio agua de sus manantiales para mitigar la calor, entre otras cosas. Pues estamos ya muy pronto, ese 12 de octubre, para celebrar el 127 aniversario de la ciudad de Tecate, Baja California. Aquí estamos en esta estación de radio el día de hoy, tratando de darles un poquito de la historia de Baja California y pues sobre todo de la ciudad de Tecate, esta ciudad de Tecate tan bella, tan hermosa, donde muchos hemos hecho raíces ya desde hace muchos años. Pues también debemos que conminarlos a el pago del impuesto predial, que nos beneficia a todos, a los niños, a los ancianos, a los jóvenes, a todas las familias. Si queremos tener parques más bonitos, que nuestros niños jueguen ahí, que nosotros podamos ir a correr a los diferentes lugares para hacer ejercicio, que existan calles bonitas en nuestra ciudad, que existan los parques con árboles y jardines, el alumbrado público que exista así en todos lados, pues todos los servicios que presta el ayuntamiento, la seguridad pública, que haya seguridad en tu colonia y todo lo que demanda el pago anticipado del impuesto predial, pues estás en muy buen tiempo para hacer tu pago de impuesto predial, ya que el pago predial pues nos beneficia a todos. Así es de que pues te combinamos a que hagas el pago de tu impuesto predial aquí en las cajas registradoras del Parque Miguel Hidalgo en la ciudad de Tecate y contribuyas al beneficio de esta ciudad tan hermosa que nos vio nacer a algunos, que nos vio vivir, crecer, reproducirnos, etc. Pues miren, yo les voy a platicar mi experiencia en Tecate. Yo llegué aquí por los años 70 más o menos aproximadamente. Recuerdo muy bien que tenía como 10 años yo de edad y asistía a la escuela Adolfo López Mateos. Es una escuela que se encuentra allá en la colonia Aldrete. En esa colonia, pues, la mayoría de la gente en esos tiempos se dedicaba a la construcción de ladrillos y baldosas y todo lo que se refiere a esa área. Pues hay mucha tierra en donde sacar para encontrar el barro tan famoso de Tecate. Y pues yo venía de la Ciudad de México con mi señora madre, que es maestra de la escuela ahí Adolfo López Mateos, y pues para mí fue una maravilla llegar a Tecate. Yo me sentía como en un cuento de esos de Tom Sawyer, en los cuales pues ves tantas aventuras que tenía Tom Sawyer, que iba a escalar montañas, que iba a cortar uvas, a cortar aceitunas, y pues todo lo que en ese tiempo en el Tecate, que estaba tan bonito y tan con 10.000 habitantes creo que había aproximadamente en ese tiempo, pues aquí llegamos a Tecate y aquí nos asentamos, y pues fue muy feliz en mi infancia. Recuerdo que me juntaba con mis amigos, los hijos de los ladrilleros, y ahí aprendía a hacer baldosas, a hacer ladrillos. Recuerdo que el trabajo era muy bien remunerado en ese tiempo, puesto que trabajaba medio tiempo y me pagaban muy buen dinero. El señor Nicolás Don Nico, así se llamaba el señor que nos pagaba a todos ahí en la colonia por hacer el trabajo de ladrillos y baldosas, tejas y un innumeral de cosas. Yo aprendí a hacer ladrillos y a hacer tejas ahí, digo, baldosas. Realmente fue una niñez muy bonita ahí en la Adolfo López Mateos.
Posteriormente nos cambiamos hacia la zona centro. Ya cuando entré a la secundaria, a la Francisco y Madero, pues ahí me tocó. A mí fue una infancia muy bonita, una adolescencia también muy agradable con mis compañeros de la secundaria. Y también pues recuerdo que íbamos mucho a jugar básquetbol ahí al gimnasio municipal con el maestro, con Agustín Mondragón, un hombre que entregó su vida al deporte de Tecate y que sacó a varias generaciones en básquetbol hacia adelante, sin olvidar a los Astros y a todos aquellos que participaron en sus equipos de básquetbol. Posteriormente, pues ya estaba viviendo, recuerdo, en la calle 13, allá en la colonia Downey, cuando estaba en la preparatoria, en lo que es ahora el Cobach. En ese tiempo la preparatoria pues era de 2 años únicamente y rápidamente pasadas a la universidad. Sin embargo, yo me tuve que ir a Ciudad de México y me fui a estudiar allá la carrera de piloto aviador y luego ya regresé a Tecate y pues lo encontré pues muy bonito, muy hermoso el pueblo. Ya yo contaba con unos 20 años más o menos cuando regresé a Tecate y desde entonces pues he estado aquí en esta bella ciudad y pues aquí me casé, aquí nacieron mis hijas, aquí nacieron mis nietos y todos hemos sido muy felices en esta bella ciudad. Hemos encontrado pues grandes atractivos, hemos sido testigos de varias administraciones municipales. Me acuerdo yo que pues estaba, creo que el doctor Arturo Guerra cuando yo llegué, y pues ahí han estado varios presidentes municipales. Algunos han hecho un trabajo muy bueno, regular, malo y excelente, ¿no? Bueno, pues aquí me ha tocado vivir, he sido testigo de los cambios de muchos gobiernos y pues esperemos que ahora que está entrando este nuevo gobierno con su lema Adams, pues podamos los tecatenses contribuir a que siga siendo grandioso Tecate. Es por eso que estamos haciendo esta campaña también del impuesto predial, puesto que creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que nos vaya bien a todos. Dice, paga ya, como dirían ahí en los anuncios de Univisión, pague ya, el impuesto predial está ahí listo para que usted vaya a pagarlo a las oficinas de recaudación de rentas del municipio, ahí en el Parque Hidalgo. Vaya y contribuya para poder exigir mejores servicios, el servicio de recolección de basura, que ha sido pues el coco de todas las administraciones. Esperemos que Zulema Adams lo pueda solucionar, pero sabemos que también tenemos que contribuir nosotros para poder exigir y demandar estos servicios, el alumbrado público, que es muy importante, la seguridad, la policía, lo que es el área de bomberos. También es importante que nuestros niños tengan la oportunidad de poder desarrollarse físicamente en los parques, en los estadios, en los gimnasios, que puedan hacer deporte y que puedan tener un cuerpo y una mente sana. Ahora que está pues tan de moda estar utilizando los parques y los jardines y la ecología, pues hay que contribuir a todo eso. Todo lo que necesitamos en nuestro municipio, pues podemos nosotros ayudar siendo buenos ciudadanos, colaborando con nuestro pago, el pago del impuesto predial, que realmente más que un impuesto es un beneficio para todos aquí en Tecate. Pues como les iba diciendo, así hemos sido testigos de varias administraciones en Tecate, Baja California. En este 127 aniversario, pues vamos a estar presentes en los festejos que realice ahí el Ayuntamiento de Tecate. Esperemos estar ahí presentes y seguir invitándolos a ustedes a que participen en nuestra ciudad, que contribuyan, que este día 127 aniversario de Tecate lo celebren con honor, con alegría, con felicidad, sintiéndonos orgullosos de esta tierra que pues nos ha dado todo a muchísimos de nosotros. Tecate, 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 tierra linda donde no hay.
Pues así está el, esta canción, este corrido de Tecate que ustedes pueden encontrar en YouTube. Ahí busquen corrido de Tecate y les va a salir. Tiene muy buenas imágenes. Hay varios trabajos en YouTube sobre el aniversario de Tecate. Ahí el Andrés Cruz sacó uno en el 124 aniversario de Tecate. Sacó un video muy bonito. Búsquenlo en YouTube. Busquen aniversario de Tecate y ahí va a salir un video muy explícito de lo que es Tecate. Más pronto nos pondremos de acuerdo con Andrés para que nos permita proyectarlo a través del canal de Jorge Horta Noticias. Pues así es, amigos, esta estación de radio que estamos en prueba ahorita, esta noche, pues lo hacemos con el fin de poderle informar a nuestros seguidores nocturnos, pues lo que puede buscar en YouTube con Jorge Horta Noticias. Ya sabe que nos puedes encontrar en las diferentes redes, en las plataformas, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, y también estamos en WhatsApp y ahora en Spotify. También te recomendamos que nos escuches, que nos busques, que leas nuestras noticias en el periódico.online. El periódico.online trae noticias de Tecate, de Baja California, para todo México y para el mundo. También de igual manera te invitamos a que te suscribas al canal de YouTube, métete en la suscripción y aquí arribita en la campanita, presiónale para que te lleguen las notificaciones. Pues con esto me despido esta noche de ti, recordándote que el pago del impuesto predial nos beneficia a todos. Pues muchísimas gracias por esta atención, seguimos en contacto contigo, que Dios te bendiga, buenas noches.